Gus Hiddink volvió a Chelsea. Fue campeón con el equipo inglés en 2009 y regresó para reemplazar a José Mourinho. Desafío importante: ganar la Champions como en 2012. El rival, Paris Saint-Germain. Ik ben niet zo ver teruggegaan om, om iedereen te vragen van wat is nu fout gegaan in de afgelopen half jaar na het prachtige kampioenschap. Ik wil mijn eigen oordeel vormen, heb ik gedaan in de afgelopen weken. En ik heb gezegd, jongens, je moet nadenken wat er in het verleden niet goed gegaan is, het korte verleden. En wat jouw bijdrage kan zijn en ik help je erbij. En gelukkig heeft zich dat uitbetaald in een goede reeks resultaten. Een groot desafio. Mais uma batalha para nós, né? A gente sabe o quanto é difícil jogar contra eles, mas esse ano a gente espera que possa ser diferente, né? Que a classificação possa ficar do lado do Chelsea, né? Heel nauw luisteren. Tactisch zullen we heel sterk moeten zijn, want de ambitie van PSG is erg groot. Die willen goede keer een Champions League winnen. Dus het is heel moeilijk. Maar als iedereen aan boord is, dan hebben we toch vertrouwen dat we dit jaar het beter doen dan vorig jaar. Regresamos al Parque de los Príncipes, donde el Paris Saint-Germain recibía al Chelsea en el encuentro de ida de los octavos de final. Vemos las alineaciones que utilizaron ambos equipos. Y la primera acción del encuentro es de Thiago Costa con una parada de Trapp, quien fue uno de los destacados del partido, tanto como Courtois. Zlatan con el primer gol del partido, con un desvío de la barrera para marcar el 1-0. El siguiente gol viene en un centro de William con un gol de Obi Mikel para poner el partido 1-1. Y en los últimos minutos del partido, Di María da una asistencia a Cavani para poner el partido 2-1, sin posición adelantada y recordando que Cavani fue suplente que ingresó en el segundo tiempo del partido. Final del partido, Paris Saint-Germain 2, Chelsea 1, todo queda abierto para la vuelta en Stamford Bridge el 9 de marzo. El gol de Obi Mikel podría ser crucial, recordando que el equipo que marcó el segundo gol de la eliminatoria de las últimas dos campañas superó la ronda en 2014 y 2015. Presentado por Online Prepaid Service y Sony, patrocinadores de José 3 en la UEFA Champions League.